Bienvenidos a Estación Trip. Hoy te llevamos a Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, un sitio ideal para una escapada en contacto con la naturaleza. También vamos a conocer algunas perlitas de la Córdoba histórica desde las alturas y te compartimos un informe de esta provincia de Córdoba cada vez más conectada con el país y el mundo a través de los aviones. ¿Empezamos? El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, habla de la revolución de los aviones para hacer referencia a la conectividad aérea que se propone para la Argentina. En ese marco, en Córdoba, se formó lo que se llama Hub Aéreo. Se trata de un nuevo centro de distribución de vuelos que Aerolíneas Argentinas inauguró el 3 de abril de este año. Funciona conectando de una manera ordenada y sin pasar por Buenos Aires los vuelos entre el norte y el sur del país. Eso se da entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando llegan a Córdoba los vuelos del norte, mientras que entre las 11 y media y las 12 y media de la mañana salen los que se dirigen al sur. Por la tarde, de forma inversa, llegan a Córdoba los vuelos del sur y parten los del norte. Esta es una red de vuelos pensada para establecer conexiones más eficientes entre algunas de las ciudades más importantes del país. Los destinos que forman parte del hub son, al norte, Jujuy, Tucumán, Salta, Jujuy y Resistencia. Y al sur, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Neuquén y de manera estacional El Calafate y Trelew. En la actualidad, el grupo Aerolíneas tiene 140 frecuencias semanales de cabotaje desde el aeropuerto de Córdoba hacia Iguazú, Salta, Jujuy, Tucumán, Resistencia, Mendoza, Bariloche, Neuquén, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Trelew y Mar del Plata. También aumentaron la conectividad con Puerto Seguro y San Salvador en Brasil y durante el verano con vuelos hacia Río de Janeiro, Florianópolis y Punta del Este en Uruguay. Todo ello implica que los pasajeros transportados desde enero a junio de 2017, comparados con el mismo periodo de 2015, crecieron en un 45,33%. Y si se toma la comparación de enero a junio de 2016, creció en un 21,42%. La ocupación de los vuelos desde el inicio del hub varió mes a mes desde el 73% al 80%. En cuanto a conexiones fuera del país, Córdoba también sigue aumentando destinos y frecuencias. Hacia Chile operan tres compañías: Aerolíneas Argentinas, LATAM y SKY. También las recientes incorporaciones de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Montevideo en Uruguay con vuelos directos de la compañía Amazonas. Air Europa, por su parte, conecta con Asunción, Paraguay, cuatro veces por semana y la opción de continuar hasta Madrid, mientras que Copa Airlines a Panamá y sus 70 destinos de la región, con un vuelo diario ahora y desde diciembre con dos vuelos por día. Todo apunta al desafío de convertir a Córdoba en una importante puerta de entrada al país, a la vez que captar ese flujo de turistas que circula de norte a sur de la Argentina. ¿Ya puede medirse el impacto del Hub Córdoba? Mira, el Hub Córdoba sí lo podemos medir, y podemos medir, te voy a dar otro dato. El primer trimestre de este año pasaron 32% más de turistas extranjeros que el año pasado. Es una oportunidad que hay que trabajarla. Si no, el hub aéreo es simplemente aviones y pasajeros que pasan por nuestro cielo y por nuestro aeropuerto. Hay que brindar ofertas, brindar, promocionar en las distintas provincias. La ciudad de Córdoba guarda buena parte de la historia de la provincia y del país.
Durante el mes de septiembre son varias las propuestas de visitas guiadas gratuitas que propone la municipalidad desde el área de turismo. Una de ellas es la que recorre la historia que se concentra alrededor de la Plaza San Martín, pero vista desde lo alto. El recorrido inicia en el centro de la plaza, frente a la Catedral y el Cabildo, donde se levanta el monumento que homenajea al general San Martín y tiene un significado peculiar. Nuestra guía, Cookie Peralta, nos contará acerca de ello. Esta plaza tiene una importancia especial porque fue la plaza principal de la primera aldea de Córdoba y luego, en el año 1916, cuando se cumplen 100 años de la independencia argentina, Córdoba va a celebrar inaugurando un monumento en homenaje al padre de la patria. Desde ya te digo que los elementos que utilizaron para la construcción y para el pedestal, sobre todo, fueron extraídos de las sierras de Córdoba. Este es mármol del norte cordobés. Y bueno, participaron en la creación del monumento varios arquitectos, Fontana y Scarabelli, y el escultor del caballo, de la estatua ecuestre, se llama Locati, que fue un rosarino. Y la importancia de San Martín para los cordobeses es singular, porque guardamos en nuestro corazón el saber de que aquí se va a determinar el ok definitivo o la autorización definitiva para el hecho histórico más importante para Latinoamérica, que fue el cruce de los Andes y el logro de nuestra independencia. Luego nos conducirá hasta el piso 11 del mítico Hotel Sussex, que supo ser de vanguardia en el país de la Belle Époque, donde se ubica el restaurante Maxim's. Desde sus ventanales se obtiene una vista panorámica y algunos detalles como perlitas tal vez desconocidas. Este lugar realmente es muy representativo de la ciudad y diría de la provincia de Córdoba, porque tenemos la panorámica del centro histórico en su conjunto completo con el Cabildo y con la Catedral, y recostado de esos edificios que no son tan altos, siguiendo normativas municipales para que se destaque el símbolo de Córdoba, que es la Iglesia Catedral, vamos a ver recostadas las dos líneas de montañas más importantes del oeste cordobés, que serían el último coletazo de la cordillera de los Andes, después de la cordillera, la precordillera, y finalmente vamos a tener estos dos grandes cordones, que son importantes porque entre medio de los dos grandes cordones se van a desarrollar los valles turísticos que tanto gustan a los argentinos. Y para describir la catedral, ¿qué se puede decir? Y la Iglesia Catedral está considerada como una de las joyas más importantes de la arquitectura colonial, y esto tiene que ver con la cantidad de años que tardaron en terminarla. Terminaron inaugurándola en 1784, luego de 200 años de su comienzo. Eso significa que no hubo un arquitecto, no hubo un solo grupo de obreros que trabajaron, sino que fueron distintas manos y se fue haciendo verdaderamente en etapas. Primero se va a hacer la cúpula, luego se va a hacer la nave principal, finalmente se van a hacer las torres, y luego que estuvieron finalizadas las torres en 1740, se va a hacer el cierre entre las torres con ese triángulo que se corona con un Cristo Redentor de un claro estilo neoclásico. ¿Y el resto de los estilos? Y el resto de los estilos tenemos románico la cúpula, vamos a tener barrocas las torres, y las torres tienen detalles indoamericanos o del barroco mestizo. Más oscurito en cada una de las esquinas y antes de llegar a la cornisa, hay un angelito barroco que toca la flauta. Ese angelito barroco, decimos que es un angelito porque tiene alas, pero en realidad, si hablamos del ángel barroco, tiene que ser gordo, ruludo y desnudo. Y en este caso es flaco, estilizado y con pollerita de plumas. Entonces, ahí nos está dando la pauta de que claramente el nativo también trabajó en terminar nuestra querida Iglesia Catedral. Y ahí vos revelabas un detalle que tiene. El detalle fantástico que no se puede apreciar desde abajo es que la cúpula está desfasada con respecto a las dos torres, es decir, que no siguen el centro del Cristo ni el centro del triángulo, sino que está desfasada hacia la derecha. Y es más, las torres se hicieron en momentos diferentes. Primero se termina la torre sur, que es mucho más grande, y luego se va a terminar la norte con detalles y adornos diferentes. Esta es parte de una visita guiada que se llama Córdoba desde lo alto.
Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Córdoba ofrecemos a los turistas una especie de bienvenida. Es un poco contarles cómo nace la ciudad de Córdoba, en qué situación se encuentra, cómo fue creciendo y finalmente darles una panorámica para que puedan llevarse la postal. ¿Y recorre que desde dónde inicia? Desde salimos de la Oficina de Información Turística a las 11 en punto. En el Cabildo. En el Cabildo de la ciudad. Recorremos la plaza y finalmente llegamos hasta aquí arriba. ¿Y se repite? Durante todos los domingos del mes de septiembre y son visitas totalmente gratuitas. Perfecto. ¿Hay que anotarse antes o directamente? No, simplemente presentarse. Bien. Finalmente conocemos acerca de un hito que se ubica en la plaza por la que tal vez caminamos a diario y nos pasa desapercibido. ¿Cuál es la referencia de este monolito? Bueno, es muy importante. Tiene que ver con un Congreso Nacional de Vialidad, pero es un recurso trascendente para la plaza principal porque desde aquí va a partir el kilómetro cero para las rutas provinciales. Es el monolito del kilómetro cero y no del cero kilómetro como dicen algunos. O sea que las distancias de la provincia se miden desde acá. Desde aquí. Si yo digo que Villa María queda a 150 kilómetros, se empezó a contar desde aquí. O el aeropuerto de Córdoba queda a 9 kilómetros del centro de la ciudad, se empieza a contar desde aquí. Y en el caso del kilómetro nacional, existe en la República Argentina, en la capital federal, un monolito del kilómetro cero que va a marcar el nacimiento de la nacional. O sea, en Buenos Aires creo que son 700 kilómetros contados de monolito a monolito. Ah, perfecto. Hacemos una pequeña tanda y seguimos viaje a Villa de Merlo. No te lo pierdas. Viajamos a Villa de Merlo en la provincia de San Luis. Para conocerla, iniciamos un recorrido por la plaza. Los pueblos y ciudades suelen concentrar su historia alrededor de la plaza principal. Así sucede claramente en el caso de Villa de Merlo, que aunque se trata de una ciudad que supera los 45.000 habitantes, tiene impronta de pueblo. Se advierte por su gente que pasea y toma mate y algunos hitos que descubrimos acá. La plaza lleva el nombre del Marqués de Sobremonte porque fue quien decidió allí su fundación cuando gobernaba desde Tucumán hasta Córdoba abarcando San Luis. En 1794, Juan de Videla visitó el paraje que se conocía como Piedra Blanca y al ver que el lugar se propiciaba para fundar una villa, lo comunicó a Sobremonte. El 1 de enero de 1797, se oficializó la fundación de Villa de Melo en honor a Pedro Melo de Portugal. Los primeros pobladores se habían asentado a partir de 1720 y de esa época es la capilla consagrada a Nuestra Señora del Rosario que se ubica frente a la plaza. Como una imagen de tela al óleo, es de estilo barroco y de líneas simples con muros de adobe. Fue declarada Monumento Nacional en 1961. Pegada a la capilla histórica se levanta el nuevo templo consagrado a la misma Virgen y que tiene una particularidad. Los tirantes de su techo son del viejo gasómetro, como se llamaba la primera cancha de fútbol del Club San Lorenzo de Almagro. Otro hito en la plaza es el aljibe comunal.
¿Es en realidad una réplica a semejanza del que se había construido en 1880? ¿Pero el pozo es el original y está revestido con ladrillones de la época y el gran farol, ahora con foquitos, antes alumbraba con velones de sebo? Por más de medio siglo, este aljibe comunal cubrió las necesidades de agua de la población. Villa de Merlo se jacta de tener el tercer microclima del mundo. Tal vez por eso, aún en invierno, nos acompaña un sol radiante con cielo diáfano, ideal para practicar una de las actividades al aire libre que propone la Secretaría de Turismo local. Se trata de un recorrido en bicicleta que abarca 5 kilómetros de sierras. La actividad es gratuita, grupal, con guía y provee en bicicleta y casco. Parte desde un sitio cercano al centro de la ciudad y se llega hasta la Reserva Municipal del Viejo Molino, donde pasa un arroyo que marca el límite entre San Luis y Córdoba. Es de exigencia media, por lo que no requiere tener un gran estado físico ni entrenamiento. En el trayecto desde Merlo a la reserva del Viejo Molino, que queda en el límite entre San Luis y Córdoba. El cordón montañoso este de la Sierra de los Comechingones acompaña todo el camino, que hay momentos en los que se hace poquitito complicado, pero la verdad es que es muy tranqui. La ciudad de Villa de Merlo se ubica sobre la falda occidental de las Sierras de los Comechingones, en el extremo noreste de San Luis. Y es la característica que condiciona los paseos, siempre de cara al este. Por caso, una subida al Mirador del Sol, donde hay una panorámica al valle, puede apreciarse la vegetación autóctona de Molles, por ejemplo, y donde hay puestos de artesanías donde destacan las piedras que se extraen en el lugar y a las que se les atribuyen distintas propiedades energéticas según su color. Entonces acá serían el amor, salud, prosperidad, dinero y la turmalina, la negra, absorbe todo lo negativo. Saca toda la... Y así, con todo esto, ¿cuánto vale? 50 pesos nada más. Aunque la fundación de Villa de Merlo se remonta a finales del 1700 y se conservan construcciones y fachadas antiguas,
La ciudad tiene una fisonomía nueva con paseos de compras, galerías, casino y una importante infraestructura de hoteles y cabañas que van desde un hotel con cancha de golf hasta hosterías y camping. Los sabores de Villa de Merlo tienen tres estrellas bien definidas. Una es la cerveza artesanal con una docena de productores locales. Otra estrella es la dulce, que tiene su representación en la Fiesta Nacional de la Dulzura. Y la tercera estrella es la del chivito. Hay varios sitios donde darse el gusto con este destacado plato de la gastronomía típica. Puede ser en plena sierra, por ejemplo en el mirador Cabeza del Indio, rodeado de un paisaje de naturaleza. O en plena ciudad, en alguna de las parrillas donde se los prepara a las llamas y a la vista del público, aunque sus asadores prefieren no revelar los secretos que los hacen únicos. Osvaldo, estamos acá en una parrilla que tiene una especialidad, parece. ¿Son estos chivitos? Sí, la especialidad es todo lo que sea corte de las llamas. Empezó mi viejo, ¿no? Desde el año 97 haciendo cabrito a las llamas en la Villa Merlo, fue el pionero. Y bueno, y este recurso a las llamas lo vamos llevando a diferentes cortes, diferentes animales. Por ejemplo, hoy hicimos una vaquillona a la llama de 170 kilos, que gracias a Dios no quedó nada. Así que eso, todo un proceso, todo un arte. Y sí, obviamente el fuerte aquí en San Luis, el cabrito. Y estamos en la hora de la siesta y ya estás cocinando lo que vas a comerse a la noche. Exactamente, esto es como todo, todo tiene su tiempo, hay que respetarlo. Y ¿más o menos cuántas horas? Mínimo 3 horas y no máximo de 4. ¿Y secreto tuyo? Mío, como dice mi viejo, amor, dedicación. Y nada, como siempre, uno se comunica con el fuego. Y está ahí toda una cocción que está re buena poder hacerla. ¿Qué leña hacerla? Es? Leña, usamos algarrobo acá. ¿Y eso que tienes ahí en la botella? Eso es un preparado que nos dejó mi abuelo, que lo usaba siempre cuando cocinaba. Y que bueno, para que él esté presente entre nosotros, también lo utilizamos, que son hierbas serranas con ajo y sal. ¿En agua? En agua, sí, que eso va macerando y con este proceso lo usamos para ir regándolo a medida que lo vamos cocinando. Como si fuera agua bendita. ¿Y eso lo va saborizando? Va saborizando junto al algarrobo. Bueno, ¿y estos cabritos son de acá? Son de la zona acá de San Luis. Y bueno, también nosotros tenemos nuestra producción propia, que buscamos, ¿no?, llegar a ese círculo de criarlos, faenarlos, poder traerlos acá, cocinarlos y feliz de llevárselo a la gente a la mesa. O sea, que va desde el corral al plato. Todo el proceso. Sí, sí, felices de eso. Bueno, gracias. Gracias por su tiempo. Impregnados de naturaleza y sabores serranos, nos despedimos hasta el próximo sábado, según los nuevos rumbos por donde nos lleve Estación Trip.